¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Pues no traigo buenas noticias, y es que es uno de los vehículos que estábamos esperando, se supone, económicos, pues el grupo Stellantis ha decidido pararlo de momento el proyecto. Es decir, que el grande Panda que estábamos esperando como un vehículo económico, barato, vuelvo a decir supuestamente económico y barato, pues ha parado de momento su llegada. ¿Y por qué este parón tan grande? Bueno, pues por un tema que la verdad afecta o ha afectado a algunos cuantos fabricantes, y es el software. Efectivamente, el talón de Aquiles de muchísimos vehículos. Y es que no es el primero que para su producción o se retrasa por este tema. Os recuerdo que fue muy sonado el ID3 del Volkswagen, lo que tardó por el software y todavía sigue arrastrando problemas. El primo hermano de este vehículo, del grande Panda, el Citroën C3, igual, problemas de software, etcétera, etcétera. Y ahora el gran Panda, pues, tiene problemas de software. Los pedidos, porque ya sabíais que se podía ya reservar este coche, pues se han paralizado, es decir, que las reservas se quedará ahí en el aire de momento indefinidamente. Se supone que el año que viene, el año 2025, en algún momento, y más para finales, podría llegar. Pero podría, no se asegura. Es decir, un año de retraso con su llegada oficial. Manda narices. Esto lógicamente va a hacer que sus competidores pues se adelante al grupo Stellantis. No va a ser bueno para ellos. Y el grupo Stellantis aquí va a perder una cantidad bastante importante de dinero. Pero otra vez lo mismo, volvemos al software. ¿Qué pasa con el software de los coches? Y es que como son ordenadores con ruedas y no encuentran a gente que haga un software en condiciones, bueno, recuerdo que Volkswagen se ha aliado con Rivian precisamente porque el software de Rivian sí que funciona en condiciones y es muy bueno. ¿Stellantis va a tener que hacer lo mismo? Pues vete tú a saber, quién sabe. ¿Qué opináis? Abajo, caja de comentarios, vuestras aportaciones, y recordar, si puedo, mañana os veo. Venga, hasta mañana.